Estamos aquí con la prestigiosa empresaria Pilar Segura. Queríamos preguntarle, ¿cómo ha sido el proceso de planeación financiera para lograr buenos resultados de este año? ¿Usted planea con anticipación y lleva las cuentas para saber a fin de mes qué ingresos y gastos tiene? ¿O por el contrario, es de aquellos empresarios que dicen, todo es cuestión de suerte? ¿Para qué complicarnos? Creo que es el momento de ayudarla y por eso hablaremos de cómo hacer un presupuesto. Pilar, qué situación tan inesperada, ¿verdad? Y para que no vuelva a suceder, definamos qué es un presupuesto y cuáles son los pasos para elaborarlo. El prefijo pre significa anterior. Y supuesto es una propuesta que puede llegar a convertirse en realidad. En conclusión, el presupuesto es un cálculo anticipado de los ingresos y gastos durante un periodo. Puede ser un mes o un año. Elaborar un presupuesto permite a empresas, gobiernos, organizaciones privadas e incluso familias planear con anticipación y establecer metas y prioridades. El presupuesto determina de manera anticipada las acciones que se realizarán en un periodo determinado. Para poder elaborar su presupuesto, debe tener en cuenta los ingresos y los gastos que espera obtener. Debe anticipar cuáles serán todos sus ingresos, ya que estos corresponden a todo el dinero y activos que ingresarán a su negocio. Es decir, que si su empresa es de venta de huevos, cada huevo que venda le va sumando en el ingreso. Y si de pronto vende una de las gallinas, esto también será un ingreso. De otra parte, los gastos corresponden a todo el dinero que saldrá de su compañía. Ahora debe proyectar cuáles serán los gastos de su negocio. Para que lo comprenda mejor, si vende huevos, tendrá que comprar gallinas, maíz y agua para alimentarlas. Además, tendrá que pagar arriendo, servicios, sueldos, impuestos, entre otros. Recuerde incluir aquí todo lo que vaya a gastar en el desarrollo de su negocio. Si sus ingresos proyectados son mayores que sus gastos, eso significa que tendrá utilidad. Es decir, con estas proyecciones, su negocio está generando riqueza. Lo más importante en un presupuesto es realizar un seguimiento permanente para verificar que lo planeado es finalmente lo ejecutado. Ahora, Pilar responderá de manera segura todas las preguntas, pues ya sabe cómo hacer su presupuesto y administrar su negocio. ¡Felicitaciones, Pilar! Y sonríale a la cámara.